blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Aki Dog Bad Edge en la prisión al 90%. Y bueno, nos quedamos en que pues Bakshi ya despertó nuevamente, pobrecito, por el prisionero 53. Y Jan ya está con Luchino, vestidos de guardias, y fueron por Iván. Ahora van a ir por Bernardo, por lo que acaba de decir Jan aquí. Entonces, pues, a darle duro. A ver qué pasa en este video. Y Jan había dicho, bueno, finalmente, bueno, ya va siendo hora de ponernos en contacto con el viejo Bernardo. Luchino, con ropa de guardia, sonríe levemente. E Iván, quien fue tomado por nosotros, volteó sus ojos hacia la conmoción mientras hacía una mirada severa. Por cierto, una de ustedes, cachorritas, había dicho en el video anterior, comentó, que recordó a cuando Jan y Luchino también se disfrazaron de guardias, pero fue en la ruta de Luchino y ya en la sección de Dayvan. También me hizo recordar esas partes. Digo, ay, qué recuerdos cuando traduje esas partes de Luchino y Jan vestiéndose de policías para meterse a ese campo de golf que era territorio del GD. Qué tiempos aquellos. Pero bueno, aquí están vestidos por otra razón. No, no. Hola, mi peloncha. Miren, aquí tenemos otro calvo. Es el Bob, hijo de... Nada más de recordar que Bob realmente fue el verdadero culpable y por eso el anciano tuvo que morir. El abuelo Simón. Fuck you, Bob. Fuck you. ¿Y el Bob? ¿Qué? ¿Dice? ¿Qué? De repente sonó la sirena de alarma, deprimiendo aún más el ambiente oscuro. ¿Qué está pasando? Pues ya te cargó la chinita. Incluso con su falta de inteligencia, podía sentir que esta alarma era peligrosa. Pude entender que algo había sucedido en toda esta prisión y no se trataba de solo una pelea o un alboroto. Un hage diciéndole hage a otro hage. ¡Maldita sea! ¡Mi mierda! ¿Qué pasa? Ese calvo no pudo dejarme aquí a irse solo, ¿verdad? ¡Maldita sea! Aunque esté yo solo, al menos debo sacar este licor.
En ese momento sostuvo con cuidado la botella de licor que había estado ocultando bajo su ropa desde el incidente del túnel. ¡Fuiste tú, desgraciado! Bob se arrastra por la pared del pasillo como un ratón asustado y se aleja del sonido. Baja las escaleras y gira la esquina. Y justo allí... ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién es? Ante los pasos que vienen del otro lado de la esquina y las sombras negras de los hombres acercándose como una pared, Bob de repente intenta escapar y una bandida de hombres feroces avanza. ¡Hombre! ¡Temera! ¿Ustedes? Sin embargo, Bob encuentra varias caras conocidas entre los hombres que no estaban corriendo, sino que avanzaban lentamente. ¡Oy, temera! ¿Nande soto urotsuite yaganda? ¿Temera, dokubo? Oigan, ¿ustedes? ¿Por qué están vagando afuera? ¿No será que ustedes son Fuji? La garganta de Bob se puso rígida por la confusión y el miedo. Los hombres caminan por el pasillo dejando que sus pasos sean escuchados, actuando como si Bob no estuviera allí. Y entonces, la cara de un hombre terriblemente alto en medio de los hombres finalmente se da cuenta. ¡No puede ser! Entre las sirenas que no paraban de sonar, Bob se encontró con un rostro increíble entre los hombres y finalmente trató de escapar de él. Pero cuando los pies de Bob, aterrorizados y débiles, voltearon los talones hacia atrás, su cabeza calva fue... lograda. El cráneo de Bob es atrapado por una mano que se deslizaba como una serpiente venenosa por detrás. Su cuerpo es levantado ligeramente por esa mano. No manches, o sea, me imagino la escena, ¿no? La mano agarrando la cabeza pelona de Bob y con solo la mano alzándolo, ¿no? O sea, levantando todo un hombre con una mano. Creo que es obvio quién es, ¿verdad? Ni modos, rip por el calvo. ¿Qué pasa con esta rata calva? Rata calva. Dios mío, se tuvo que encontrar con la mera muerte. Suspendida en el aire, una botella de licor cae de la mano de Bob, que estaba intentando luchar. La mano de uno de los hombres agarra esa botella y entonces... Porque siento que aquí viene la venganza de todo lo que Bob le hacía a Bakshi cuando este men actuaba como tonto. ¡Oh! Justo estaba pensando en quién eras. Pero si es nada más que el hermano Bob. ¡Bakshi! ¿Bakshi? ¿Por qué tú? Bakshi deja caer al suspendido Bob en el suelo del pasillo. La frente de Bob se estrella contra el suelo. Prisionero de... ¿Este calvo está loco o qué? ¡Miren lo que tiene! ¡Es licor! ¿Lo quiere, hermano? ¡Irame! ¡Oye! ¡Bob no aniki! ¿Nani sonna bibitte no? ¡Ore da ya! ¡Ore, ore! Cuando Bakshi está con ese tonito es porque va a hacer algo gacho después, o sea... Te conozco desde el primer juego. Ya sé tus oscuras intenciones, Bakshi.
No. Oye, hermano Bob, ¿por qué estás tan asustado? Solo soy yo. Yo. Hombre. Quiero decir. Usted. ¿No se había vuelto loco por las drogas? No puede ser. Usted. ¿Dónde está? Es lo ¡Ore no coto bogotte tabaco maki agete sonmei hikkakerai no ka! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No intentarás tirarme cigarrillos, golpearme y echarme agua de baño sucia como siempre lo haces? ¿Eh? ¡Ayúdenme! Bob se arrastra como un insecto, lucha y trata de escapar del hombre que aparece frente a él. Grita como una sirena con su barbilla temblando, buscando desesperadamente por un guardia que esté en alguna parte. A sirena no se refiere a la sirenita, ¿no? Sino a sirena de las sirenas, ¿no? Que avisan si algo está pasando. ¡Que alguien me ayude! Bob grita, esperando tener la última esperanza de que sus amigos en el comedor se den cuenta. Uy. Eso no pudo haber sido bueno. Pero más rápido de lo que los pulmones del hombre pudieran inhalar el aire, la mano de Bakshi frente a él ya lo había agarrado, comenzando a barrer el piso con él. Esa mano era como si un carrote vicioso estuviera sosteniendo un simple insecto. Sabía que iba a hacer sus tarugadas. ¡Ey! No está nada mal esta presa. Muy buena. Bakshi mira el cráneo de Bob, que había sido aplastado, despojándolo de todo reconocimiento facial con una mirada llena de satisfacción, dejando también un montón de piezas de vidrio que eran antes dientes de tiburón. O sea, ok, por la descripción, imagínense que Bakshi con su manota agarró la cabeza de Bob y la arrastró por todo el pared así. ¿Cómo diablos no va a desfigurar a alguien? Y aparte lo sacó los dientes a la mano. Satisfecho con la mano de obra y el poder de arma manual, Bakshi, todavía con una expresión espeluznante, caminó sobre el cuerpo del hombre como si fuera basura. Los rostros de los secuaces mostraban una sonrisa sedienta de sangre. Sus ojos miran fijamente al objeto recargado en la pared. Prisionero de... Se lo tiene bien merecido. Prisionero C. ¿Te ves bien así, maldita basura? Limpia y seca ese lugar. Se burló de la máscara mortuoria de Bob, que era un hombre traidor al que le habían arrancado la cara con un grito de horror, y fue estrellado contra la pared del pasillo, quedando manchado de sangre. Bakshi y sus secuaces sonríen con una sonrisa ensangrentada y dejan ver sus dientes como si se trataran de una bestia feroz. Continúan avanzando por el pasillo sin preocupaciones, pero con pisadas fuertes como una llama. Prisionero B. Jefe, sobre la alarma de antes, no fuimos nosotros la que la provocamos. Parece que hay otros tipos que están actuando. ¡Daro! ¡Nay! ¡Va, Kirisunda! ¡Dose de gay, Harabi, Aguero, Haradatanda! ¡Mazete a Rose! ¡Con Ore, Mayrio! Bueno, no me importa. De todos modos, me parece solo una gran exhibición de fuegos artificiales. Vamos a aprovechar y mezclarnos en eso.
Esa será la forma de agradecer por ello. Sonrisa de psicópata, esa no me sale. La risa de Bakshi suena como un cosquilleo. Como era de esperar, sus subordinados también tenían miedo de ese rugido explosivo y lleno de locura. Prisionero B. ¡Vamos! Al recordar a quién están siguiendo, los gángsters muestran horribles expresiones llenas de sangre y violencia sin tratar de esconderlas mientras avanzan. Ya, estas cosas se complicaron, ¿eh? En ese momento, las sombras de varios guardias se reflejan en la pared al final del pasillo junto con las pisadas de los ruidosos zapatos de cuero, e inmediatamente aparecen figuras armadas con una pistola. Guardia 6. ¡Joder! No había escuchado nada de esto. ¿Por qué incluso se cometió este incendio? Guardia 8. Oh, tenemos permiso para disparar. ¿De acuerdo? Si se resisten, no te preocupes, solo dispara. Guardia 12. ¡Oye, espera! Solo nosotros no podremos... Guardia 6. ¿Qué pasa? ¡No te detengas! ¿Qué diablos? Los guardias notaron que había personas en medio del pasillo. Era un grupo uniformado con ropa de prisioneros moviéndose desde el otro lado del pasillo. Ante la repentina aparición de gángsters liderados por Bakshi, Guardia 8. ¿Qué? ¡Malditos bastardos! Los guardias se detienen de repente y entonces todos se perdieron ante la decisión a tomar. Guardia 15. ¿Se están escapando? Guardia 6. ¡No puede ser! ¡Los bastardos lacayos de González! ¡Oigan ustedes, bastardos! ¡No se muevan! ¿Por qué están ahí? ¡Oigan! Perdieron unos segundos de su preciosa ventaja potencial. Y estando frente a los guardias... Pobres guardias, ya les cagó la chinita también. Se encontraron al Shinigami. Un prisionero excepcionalmente alto, Bakshi, gira la cabeza de una manera aburrida y hace un ruido sordo. Y entonces mueve una de sus manos perezosamente. Manipula con facilidad el tubo de hierro que tenía en la mano. Y allí muestra la verdadera identidad de ese tubo de hierro que parecía un juguete en aquella mano. Ese tubo resultó ser una escopeta real. Guardia 12. ¿Qué? ¡Ese desgraciado! Y hasta ahí lo dejamos. ¿Qué? Le dejan lo bueno. ¿Ya qué? Pues, chicas, agárrense porque de ahora en adelante Bakshi ya va a salir más. Recuerden que el Bad Edge es estando en la ruta de Bakshi, por así decirlo. La única ruta que hay en la historia principal de este juego. Y la continuación de las otras rutas, que son del primer juego, vienen aparte. Pero esas van a ir después que acabe todo el Bad Edge. Me llevará años terminar de traducir todo el juego. Si Lucky Dog, el primer juego, me llevó 3 años. Con este, ya llevo 1 año y no puedo salir de la prisión. Imagínense. Todavía falta Rockwell, todavía falta Davan, todavía faltan los finales de las otras rutas del otro juego. Tenemos Lucky Dog Bad Edge para bastante tiempo. Pero bueno, me retiro, cachorritas. Espero que estén disfrutando de la aparición de Bakshi y su risa desquiciada, porque yo sí la gozo y no tienen idea cómo. Bueno, pues ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana o una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!